Mucha gente, me saqué la mierda en la moto. Tenía que parar a descansar en una banda porque estoy sangrando. Con esta imagen, Sebastián Lizarzaburu preocupó a todos sus seguidores, sobre todo al aparecer golpeado por todas partes. Mucha gente, me saqué la mierda en la moto. Tenía que parar a descansar en una banda porque estoy sangrando. Y iba a venir la ambulancia ahorita. Está jodido. ¡Qué fuerte situación! ¿Acaso llegó la ambulancia a ayudarlo? Pues no. Y es que aparentemente todo fue una mala broma hecha por el modelo. ¡Mentiroso! Me tenía esperando el coach. Tenía que preocuparse para que me atienda rápido. ¿Por qué mientes? ¿Por qué le mientes a la gente que te has caído la moto? ¡Ah! Lo chapé, chupetín, tenterito. Se pasó. Lejos de disculparse con sus seguidores, el modelo continuó con su día como si nada pasara. Increíble, pero cierto. Listo, nos vamos de consultorio del coach. Hemos venido en la moto porque hay un tráfico horroroso. Y dije, hoy saco la moto. Está lavadita la engreída. Ajá, ay, como brillas, bebé. Qué hermosa eres tú. 15 minutos exactos. Ya llegamos. Se pasó. Por suerte su mascota se las desquitó y por poco y le da tremendo mordisco. Ve, chupetín. Eso le pasa por hacer esas bromas nada bonitas. Mientras esto ocurría, Andrea San Martín se alistaba para asistir a la ceremonia de clausura de su otra hijita e incluso se reencontró con Juan Víctor Sánchez. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? Mucha gente, me saqué la mierda en la moto. Tenía que parar a descansar en una banda porque estoy sangrando. Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia, nos vemos en un próximo video.